Trump para conversar con representantes del asentamiento humano Jenny Humachar, los cuales están pidiendo sus títulos para poder tener lo que son los servicios básicos y tener lo que es una vida digna. ¿Cómo se encuentra, señora Rosa? Habló para el representante del asentamiento humano. ¿Qué es lo que han conversado con los representantes de la municipalidad, ya que es la segunda marcha que ustedes realizan? Sí, bueno, buenos días y gracias por la presencia de la prensa. Para que la prensa se entere cómo el alcalde es un mentiroso. Nosotros hemos venido ayudándole a la campaña, apoyando a la gente humilde. Hoy estamos en pandemia y quiere titular a gente que no vive hace 5 años atrás. Dos, el plano de trazado de PTL para ejidos públicos nos cuesta, de la cual hasta el día de hoy no nos han entregado. El alcalde el día 13 de octubre hicimos una marcha aquí y se comprometió con el gerente Michel Soria a entregarnos los planos, de las cuales el señor Michel Soria se cierra, no quiere entregar los planos como la población está pidiendo, no lo quiere entregar. ¿Qué es lo que piden específicamente? Que nos entreguen los planos que ya es entregado en 2018 en meses partes hasta el día de hoy, no hay avances. No quiere entregar el señor Michel Soria. Ahora nos dice que para el viernes. Yo no le creo, ¿saben por qué? Si el mismo alcalde da la orden y él no los entrega los planos, imagínense que ahora hemos podido hablar con el alcalde solamente con el teniente alcalde. Y creo que no será posible para el día viernes. Solamente nosotros queremos que apoyen a los dirigentes y que no dividan al pueblo y que nos entreguen los planos tal como la población lo necesita para elevar a los registros públicos, para que esta gente sea titulada y tenga su agua y desagüe. Solina, regidora, hace unos minutos a mencionar de que ya se había solucionado el problema. 16 y no se logró del día 13 en la marcha. ¿Para que las obras sean ejecutadas? Sí, porque estamos en el puerto del agua y el plano está en dos. Nosotros queremos el plano general que nos entreguen y tener nuestra agua y desagüe, nuestro título de propiedad, todos los vecinos de Jenny Humachar, que nos encontramos indignados. Claro, básicamente ustedes necesitan los planos para poder vivir dignamente, para poder tener lo que es agua y desagüe, que es algo necesario, sobre todo en esta época de pandemia. Ahorita nos están dejando el agua una vez a la semana a la cisterna. Imagínense, ¿alguien puede vivir con una vez a la semana dejando el agua en los asentamientos humanos, que necesitamos el agua vital? Pero sin embargo estamos luchando los dirigentes. Claro, como ellos están en su sillón, ¿qué les interesa? Pues no, nosotros tenemos necesidad, tenemos pobreza en el asentamiento humano. ¿A cuántos pobladores justamente dificulta el hecho de que las obras no se ejecuten? A 291 despobladores en el asentamiento humano de Jenny Humachar. Correcto. Casi 300 familias. Correcto. Ellos mencionan de que los planos ya se coordinaron con usted. Usted menciona de que no, que eso todavía no está acordado. Hemos coordinado igual con el alcalde, igual ha sido una gran mentira. Hoy por hoy mi pueblo se siente indignado con el alcalde, que la gente de aquí votó por él, le dio un voto. Hoy por hoy se siente bien indignado porque nos ha mentido el alcalde. El alcalde es un mentiroso, de verdad. En ese caso, ¿usted no cree en lo que mencionan el día de hoy? No le creo. Hasta que no me entregue mis planos, no le creo. Pero téngalo por presente que vendremos. Así estaremos luchando el día a día para que nos entreguen y hacer justicia por nuestros planos. Porque somos gente humilde, pero muy luchadora. Y nos entregarán nuestros planos porque nos entregarán. Un mensaje para el alcalde Pedro López. Que ya no mienta a los pueblos. Señor Pedro López, ya no mienta a tu pueblo. Este pueblo que te ayudó ahora se siente defraudado por usted, señor Pedro López. ¿Por qué? Porque no nos das nuestros planos. No nos estás entregando como debe ser los títulos y constancia de posesión. Ese es el mensaje para usted. Y que cumpla con el pueblo que te apoyó. Muchísimas gracias. Como pueden ver, del Callao, donde pobladores del asentamiento humano Jenny Humachar están aquí en pie de lucha. Esta es la segunda marcha, el segundo reclamo que ellos vienen realizando en este punto del Callao. En este caso, de no ser que se cumpla el día viernes, que se acerquen los representantes de la municipalidad, ¿ustedes continuarán con esta marcha? Vamos a seguir a pie de lucha, vamos a seguir haciendo la marcha, porque hoy día prácticamente no estamos entrando a algo concreto. Prácticamente nos ha dicho para el día viernes, para coordinar. Igualito, el quien habla también es, vengo representando de Sagrado Corazón de Jesús, segunda etapa. Lo que pedimos es el plano PTL, plano trazado pisado para llevar registro público. Hemos apoyado al alcalde para toda su campaña, hemos apoyado, pero aún así ahora nos deja a la espalda y no está cumpliendo una cosa que se ha comprometido. ¿Ustedes se sienten gustados por el alcalde Pedro López?
¿Perdón? ¿Se sienten abusados por el alcalde Pedro López? Claro, abusado y prácticamente no está cumpliendo algo que ha prometido. No está cumpliendo. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Elías Castillejo de la Mendi, Sagrado Corazón 2. Muy amable, vamos a ver. Esta es la situación que se vive en los exteriores de la Municipalidad Distrital del Callao, donde hasta aquí han llegado personas del Asentamiento Humano de Bumachar, que se encuentra en ellos reclamando lo que son sus derechos para poder tener servicios básicos. En este caso lo que buscan es lo que es servicios básicos. Coméntenos, ¿seguirán en pie de lucha si el día viernes no le dan solución? Seguimos en pie de lucha hasta que nos entreguen nuestras pruebas. Si en un caso que no cumple, seguiremos en pie de lucha. Estamos bien unidos. Hemos apoyado a Pedro López, lo hemos apoyado y ahora él tiene que cumplir con nosotros, nuestro pueblo. Jenny Bumachar de Curi. ¿Ustedes creen lo que han mencionado hace unos minutos los representantes de la municipalidad que van a ir el día viernes al Asentamiento Humano? Hasta el momento no lo podemos creer porque ya hemos sido engañados, vienen engañándonos varios años. Entonces, hasta que no veamos nuestros planes, no vamos a creer, no lo vamos a creer. Correcto. ¿Su nombre? María Chepe Pichuí. ¿Ustedes consideran de que el alcalde Pedro López los usó a ustedes para llegar al poder y ahora se están olvidados? Nos está demostrando eso. Él nos está demostrando eso. Porque no nos atiende. Porque no nos atiende, nos está demostrando eso. Porque él dio su palabra que nos iba a apoyar con nuestra titularidad y nuestro plano. Y a la fecha no nos está dando nada. Hemos venido hace un mes y nos dio su palabra de vuelta. Volvimos a creer en él. Pero él no cumple, no cumple. Y sí, en realidad nos ha usado. ¿Para qué él está sentado ahí? Fue una promesa de campaña que les iba a dar los planos. Sí, fue una promesa de campaña. Y estamos aquí por su culpa de él. Por su culpa de él. Es la segunda vez que vienen a hacer esta marcha. De no darle solución, continuarán aquí buscando. Volveremos a venir y de ahí iremos a la vía legal. ¿Por qué no nos están atendiendo como debe ser? Mensaje para el doctor Pedro López Barrios, que debe estar viendo la transmisión. Señor alcalde, fue la segunda vez que usted volvió a dar su palabra. Y mire, de 2018 a 2021 seguimos acá. Espero que sea la última, porque de lo contrario ya verá usted lo que vamos a proceder el pueblo, porque el pueblo está acá. ¿Su nombre? Mireia Zapata. Muchísimas gracias. Como pueden ver, esta es la situación que se vive. Coméntenos, usted también está aquí en pie de lucha para que le puedan dar su plan. Así es, luego del asentamiento Sagrado Corazón, la segunda etapa, venimos con nuestro representante Elías, y lo que estamos solicitando son los planos de PCL para registros públicos, para luego ya que nos den nuestra titulación, porque ya tenemos más de 21 años viviendo ahí, ya tenemos bastante tiempo, tenemos toda la documentación, solamente nos falta ingresar a registros públicos. Eso es lo que queremos. Y nos han dicho el viernes, ojalá que nos cumplan, que nos van a entregar. Porque de esta forma nosotros podemos ya sacar a registrar a registros públicos y luego ya nuestra titulación, que es lo que queremos. Tenemos más de 21 años viviendo ahí. Yo creo que ya es justo que nos entreguen, ¿no? Eso. La gente que está en estos momentos en la transmisión debe entender de que ustedes buscan la titulación, en este caso los planos, claro, para poder tener los servicios básicos que no tienen en estos momentos. Claro, esa es la verdad, ¿no? A nosotros nos falta la titulación, tenemos ya, como te digo, más de 21 años viviendo, ya, y necesitamos los planos para registrar registros públicos y luego ya la titulación, porque no es justo. Imagínate tantos años que estamos ahí, ¿qué? En el frío, luchando día a día y solamente son mentiras. Dios quiera que ya nos puedan entregar para que nos facilitar todo pues lo que nos falta. Porque lo único que nos falta nada. Correcto, ¿su nombre? Ana Castelo. Pueden ver en imágenes. Pobladores de la ciudad de Bumachar se encuentran aquí, en los exteriores del municipio, para poder solicitar lo que son planos y con ellos.
falta de servicios elementales, que como mencionamos, el agua y desagüe, sobre todo en esta época de pandemia, donde tan necesaria es el agua, ellos se tienen que abastecer mediante cisternas. Mencionaba también la representante Rosa, ellos reciben lo que son la alimentación de cisterna dos veces a la semana y con ello tienen que subsistir en lo que es su población, su asentamiento humano. Ellos buscan tener una vida digna y también poder darle ellos a sus menores hijos. Hay personas de tercera edad, las cuales también se encuentran aquí, y sobre todo por ser una promesa de campaña, la cual el doctor Pedro López Barrios les prometió que tendrían lo que es los planos para proceder a la titulación y que tengan estos servicios básicos que, como mencionaba, puedan vivir dignamente. Esto es lo que sucede en los exteriores de la Municipalidad Provincial del Callao, donde pobladores del asentamiento humano Yeni Bumachar se encuentran reclamando lo que prometió el doctor Pedro López Barrios. Hacemos un llamado también a los representantes de la municipalidad para que nos puedan dar el descargo correspondiente y nos puedan mencionar el porqué de esta promesa inconclusa, esta promesa que no se ha cumplido, y nos puedan detallar también, porque mencionaron de que el día viernes se estarían acercando. Según pobladores, eso les mencionaron en la primera marcha que estuvieron también aquí y pudimos mostrarles, pero no se acercaron. En esta oportunidad han dicho que el día viernes estarán en lo que es el asentamiento humano para darle solución y poder brindarle los ansiados planos para esta población y que puedan tener los servicios básicos y vivir dignamente. Recuerden compartir la transmisión para que pueda llegar a muchos machalacos y puedan enterarse de los diversos aconteceres en el primer puerto. También recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde los exteriores de la Municipalidad Provincial de Callao, informó Ismael Cáceres para Prensa Chalaca TV.